Entonces, quiero que les quede claro, una vez que ya hicieron todas las cadenas, ¿sí? 58 cadenas. Cadenas. Entonces, para hacer el pilar en cada punto, tienes que aumentar 3 cadenas aquí, ¿sí? 3 y pegas. ¿Sí? Aquí te vas a recorrer 1, 2, 3, lo puedes pegar en el 4, ¿sí? En la cadena número 4, porque aquí doblas 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si tienes otra forma de hacerlo, adelante. Bueno, entonces yo empiezo aquí con mi tejido. Bueno, se los haré. Es que soy así, así me acoplo a mí. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y volteo. 6 porque voy a hacer un cuadro. Entonces aquí 1, 2, 3, en el número 4 voy a encajar. ¿Sí? Levanto 1, saco 2 y saco 2. Si tú lo sabes hacer de 2 y 2, adelante. ¿Ok? Aquí ya formé mi primer cuadrito. A ver si alcanzan a ver, chicas. Es que es de noche y quiero. En el día hay mucho ruido. Entonces ya hice este primer cuadro. ¿Sí? Si no lo quieres hacer los cuadros, ignora los cuadros vacíos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer dos cuadros rellenos. Ahí llevo un cuadro que son cuatro pilares. ¿Ok? El siguiente es como el punto de cruz, chica. Este te sirve para el otro cuadro que vas a hacer o el otro relleno. Entonces aquí llevo uno. Ahí llevo dos. Tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pilares son dos cuadritos rellenos. Ahora todo esto son puros cuadros vacíos. Uno y dos. Uno, dos, tres, cuatro, ahí encajas. ¿Sí? Otra vez, uno, dos, cuentas. Uno, dos, tres, 4. Los puntos que des arriba de separación son los puntos que vas a dejar abajo también, es lo que me preguntaban aquí en el canal. ¿Cuántos espacios son aquí que se tienen que dar y cuántos son aquí abajo? ¿Sí? Si dejaste dos cadenas de espacio, vas a dejar dos pilares abajo. Si yo hago esto, aquí doy dos cadenas, ¿sí? Pero yo agarro 1, 2, 3, 4, en el 5 encajo. Es un ejemplo, no lo hagan. ¿Sí? Checan cómo está, se ve de jalado el cuadro, no encaja. ¿Sí? Tienes que ir igual. Ya tengo mis 13 cuadros. Ahora vamos a rellenar 3. Aquí, chicas, si no quieren hacer todo el dibujo, pueden hacer 3 rellenos
13 vacíos, 2 rellenos, 1 vacío de la primera vuelta. ¿Sí? Así más fácil. Pero tienes que tener tu gráfico a la vista para que veas dónde vas a quitar puntos y dónde vas a aumentar. ¿Sí? Entonces, o yo te puedo ir diciendo, aquí es esta vuelta, se le quita un punto, se le aumenta, y así es más rápido que estar rellenando cada cuadrito. Así lo, yo no trabajo con esto. Yo trabajo así, contando. ¿Ok? Entonces, ya te dije cómo hacer tu gráfico. Aquí tengo que hacer 3 cuadros rellenos, porque aquí nada más guíate 1, 2 y 1 relleno, son los 3 rellenos, siempre y cuando no te equivoques. ¿Sí? ¿Cuántos pilares tienes que hacer para 3 cuadros? Tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pilares, son 3 cuadros. Entonces, haces en todo esto, lo vas a rellenar. Así se empieza cualquier cenefa que vayas a trabajar, el diseño que sea. Así se, al menos yo así aprendí. Y así se los comparto. No sé si otras personas tengan otra forma. En otros países, en otros estados son diferentes las costumbres. Yo soy norteña. Soy de Sinaloa. Entonces, es muy diferente a como en el, para el sur. Aquí en mi país hay diferentes formas. Entonces aquí, se fijan, no me sobró ni un punto, y si te sobra, pues no hay ni un problema. El chiste es que te sobre y no te falte. Hasta aquí, ¿no? En el resort. Entonces, ya hiciste los 3. Lo que sigue es un relleno. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vacíos, 2 rellenos y 1 vacío. ¿Sí? Entonces, vas a hacer esto. 1, 2, 3. Volteas el tejido y vamos a rellenar 4 puntos para que forme un cuadrito. ¿Sí? Ahí llevo 1. 1, 2, ok. Ya este cuenta 1, 2, 3, 4. Así lo vas a hacer las veces que te dije. ¿Ok? Te lo voy a hacer en el gráfico también. Nada más este pedazo para que me entiendas un poco. Aquí ya rellené. ¿Ok? Entonces quedamos. Antes, hasta aquí, vamos bien. Todo esto son rellenos. Donde era, donde es un relleno en la vuelta, ahora es un vacío. ¿Sí? Un vacío. En este que sigue es otro relleno. O sea que son 2 rellenos y un vacío. No, aquí me equivoqué. Estoy en la vuelta 2. Aquí es relleno 2. Aquí este vacío. Este es
un vacío, perdón, es un relleno y otro relleno. Son dos rellenos, ¿sí? Este es vacío. Y aquí tienes que aumentar el cuadrito. Ahorita te voy a decir cómo. Deja terminar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 16 vacíos. Dos rellenos y un vacío. ¿Sí? Aquí voy a hacer los dos. Esta partecita. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí estoy haciendo el vacío. Ahora son dos rellenos. Llevo 1, 2, 3. Este lo encajas en una esquinita dentro de la cadena para que hagas 4. ¿Sí? Supongamos que no quieras hacer estos vacíos. Ahora vamos a hacer el cuadrito vacío. ¿Sí? Son 1, 2. Es como yo les explicaba en el grupo, chicas. Yo hago 1, 2, 3 lazadas. También lo pueden hacer de 2. En el último pilar que hicieron, van a meterlo, ¿sí? Primero sacan 1. Sacas 2, sacas 2, 2 y 2. Así te queda el cuadro formado. ¿Sí? Esto es normal que se cuelgue, es normal, porque tienes que plancharlo, ¿sí? Pero el cuadro, ahí está la medida. Bueno, hasta ahí creo que me van entendiendo. En la vuelta número 3, vamos con el tejido aquí. Son 3, hasta ahí. Entonces, aquí tengo que aumentar un cuadro. De este que hice, aquí tengo que aumentar otro cuadro vacío. Un vacío. Voy a rellenar 2. ¿Sí? Relleno 2. 1, todo esto, ¿sí? Son vacíos. Estos son 3 rellenos. Son 3 rellenos, uno vacío, la vuelta que sigue son 3 rellenos, ¿sí? El siguiente es uno vacío. Y así te vas a llevar toda la vuelta, no te vas a perder. La siguiente vuelta son 3 rellenos. Uno vacío, siempre así. Para cuando vayas a hacer muchos vacíos, ya sabes que vas a topar aquí, ¿sí? Entonces, en la vuelta número 1, 2, 3, en la vuelta número 4, que es de 1,